A Begoña Gómez se le para el reloj. Atención, el juez Peinado rechaza sus recursos por tardío. A ver si nos ponen esta noticia del cierre digital. ¿Qué es lo que ha pasado? Atención, que Camacho, que supuestamente es un gran abogado, supuestamente porque ha sido fiscal, amigos, y ahí se tiene que estudiar, pues ya en dos ocasiones, una que llegó tarde, la declaración de Goyache, el rector de la Complutense, y ahora se le ha pasado el recurso de la, para que no testifique, la CEO de Bacalúa. Ojo, la CEO de Bacalúa, que es un testigo clave en toda esta trama y que Begoña no quiere que declare por nada del mundo. Y en Ferrat ya se están planteando si este hombre es el adecuado para defender los intereses de Begoña, porque si cae Begoña, va a caer Sánchez, porque los errores se multiplican. No sé si tenemos al otro lado de Sky a María Montero. Ahí la tenemos, doña María Montero, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿qué tal? Así desde ya. Canarias, siguiendo el programa. Desde Canarias, una hora menos. Aquí son las 23 y un minuto y en Canarias son las 10 y un minuto. Ya llevamos una hora de programa, nada más y nada menos. Es una hora menos, pero desde Canarias se están anticipando la información a nivel nacional. Eso tiene muchos méritos. Cuéntenos esta noticia que habla de que a Begoña Gómez se le para el reloj. Dice el juez Peinado, rechaza sus recursos por tardío. ¿Qué ha pasado? Pues mira, hoy en el cierre digital, doble exclusiva, la de la mañana que acabas de citar, de Juan Luis Galeas, su director de cierre digital, que ha cedido a una providencia del juez Peinado, como bien estabas contando, donde desestima un recurso por extemporáneo del abogado Camacho de Begoña Gómez, donde están pidiendo que no declare en septiembre Patricia Laufer, que efectivamente tiene que ver con Guacalúa y que además es una persona muy cercana a Begoña Gómez y podría contar cosas muy interesantes del Africa Center, de Globalia, en fin, lo que esta señora tenga que contar como testigo, que yo ahí no me voy a meter. No me adelanto su declaración de septiembre. Galeacho destapa cómo Camacho pide que no se lleve a cabo esta declaración y el juez Peinado le dice, oiga usted, llega tarde. Esto es extemporáneo porque tenía un plazo de 3 días para recurrirlo, se le ha pasado y ahora no me diga que tengo yo que dejar de llamar a un testigo clave para este caso, como bien estabas contando, porque el plazo se le pasa a la abogada de Begoña Gómez. Esto es lo que está pasando en Juzgado 41.